saludo muy afectuoso para ustedes, amigos televidentes, al iniciar con esta nueva entrega informativa que Girón TV brinda a su teleaudiencia a través de su semanaria Noti Girón, correspondiente al lunes 13 de julio. También llegamos al vecino Cantón Santa Isabel por Chabelo TV, para el centro cantonal, la parroquia La Asunción y sus comunidades. Llegamos también con la bienvenida a quienes nos sintonizan en cualquier parte del mundo a través de achiras.net.es en el portal de Girón. Este espacio contiene material tipo I informativo o de opinión P publicitario, todos ellos con categoría A aptos para todo público. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, denuncias a nuestro número telefónico el 2275-573. Hoy estarán con nosotros dialogando en vivo el señor Ángel Cartucci, coordinador provincial del movimiento Pachacuti. Además, las señoras Carmen Suconota y Mercedes Toledo, junto a Manuel Parra, presidenta, secretaria y primer vocal, respectivamente, del proyecto de reordenamiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable localizada en la zona central del Valle de Yunguilla, entre los cantones de Girón y Santa Isabel. Recuerde que usted puede participar llamando a nuestro teléfono el 2275-573 o mediante mensajes de texto al 09-8488-6690. También mediante redes sociales en Twitter y Facebook. El sábado 4 de julio, por primera vez en la historia de la comunidad educativa de la Escuela 27 de Febrero, hoy denominada Unidad Educativa 27 de Febrero, fueron incorporados 30 estudiantes que cumplieron su instrucción básica o tercer curso. Todos los estudiantes de este plantel educativo que planifiquen continuar con su preparación de bachillerato obligatoriamente deberán hacerlo en el Colegio Alejandro Andrade Cordero. Les tenemos el detalle. Programa con el cual la Escuela de Educación Básica 27 de Febrero del Cantón Girón, provincia de Azuay, realiza el acto de investidura a su primera promoción de estudiantes que egresan del décimo grado de Educación Básica. Son 30 estudiantes. La 27 se engalana con triunfos que hoy presentamos a ustedes. La Escuela de Educación Básica, empeñada en conseguir una educación de calidad e integral. Hace aproximadamente 3 años, la Coordinación Zonal de Educación número 6, previo a la presentación del proyecto, aprueba la creación y funcionamiento del octavo, noveno y décimos años. Por lo que los docentes hemos puesto nuestro corazón en la enseñanza-aprendizaje y nos sentimos felices porque los logros esperados se ven reflejados en vuestros hijos, en vuestras hijas, quienes tienen un gran camino por recorrer. Para Girón es un orgullo, para nuestra escuela es un beneplácito ser la escuela de la educación general. Para los padres de familia una alegría completa y para los estudiantes el culminar de una meta más en su vida y proyectarse a una nueva. Este esfuerzo no debe quedarse ahí. Debemos seguirle apoyando a nuestros hijos para que sigan el bachillerato. En este caso, la Escuela 27 de Febrero, todos los estudiantes de la 27 de Febrero van a ir a la institución, al Colegio Alejandro Andrade. Les toca, por parte del Ministerio, pues, ha dado una orden que la 27 pasa a ser estudiantes del Alejandro. Muchos de las padres de familia dirán, no me gusta, muchos de ustedes también. Pero vamos a darnos cuenta de que el Alejandro va a ser la escuela del milenio. Entonces, vayamos con ese gran corazón. Esperemos que el Alejandro sea como nuestra 27. Probablemente, a lo mejor, alguien diga, solo están terminando tercer curso o décimo de base. Aunque ustedes no lo crean, en el corazón de ellos y en la mente de ellos, esto significa mucho. Esto ahí nos engrandece. No importa a la unidad educativa donde vaya, lo que importa es ustedes, el corazón que le pongan en hacer las cosas para salir adelante. Ustedes son los que hacen que una institución sea grande. Ustedes, con su estudio, su dedicación, su perseverancia, su cooperativismo, que ellos que sigan adelante
que no se dejen así de problemas o algo, que le ayuden sus padres y que sean los mejores. A continuación tenemos la entrega de los pabellones nacional del cantón y de la institución a cargo de los tres mejores estudiantes salientes, a los mejores estudiantes también de los novenos grados del año lectivo 2014-2015. Les hemos preparado también el video de lo que fue la clausura en la unidad educativa Juan José Flores, acto desarrollado en la cancha del plantel educativo. Veamos. Debo agradecerles a todos ustedes, señores padres de familia, por haber confiado la educación de vuestros hijos a la institución. A ustedes, compañeras maestras y compañeros maestros, que día a día, con su labor, les vinieron formando a los niños y niñas, desde iniciar uno a ser primario. Es muy difícil la formación de los niños de iniciar. La paciencia que tuvieron ustedes con vuestros estudiantes. Gracias. Gracias por tener la paciencia. Así también, señores padres de familia. Gracias por asistir ustedes a todas las programaciones que ha realizado la institución. Señores padres de familia, queridos niños, señoritas y señores del séptimo año A y séptimo año B, a ustedes les toca un nuevo reto de seguir adelante con sus estudios. La institución está abierta a todos ustedes, niños, que nos abandonan este día. Si alguna cosa tienen que ustedes investigar, vengan acá, las puertas de la institución nuevamente están abiertas. Y esto, niños, niñas, señores, padres, compañeros, profesores, doy por capturado el año lectivo 2014-2015. Ustedes van directamente al Colegio Ciudad de Girón, van al octavo año de educación básica. Gracias, niños y niñas, y que Dios les bendiga a todos ustedes y que tengan unas lindas vacaciones. Continuamos y damos la bienvenida en estos instantes al señor Ángel Cartucci, coordinador provincial del movimiento Pachacútic, con quien vamos a dialogar sobre actividades que tiene planificada esta organización a realizar en los próximos días aquí en el Cantón Girón. Señor Cartucci, bienvenido a este espacio informativo. El movimiento Pachacútic, reiteramos, tiene previstas actividades realizar aquí en el Cantón Girón. ¿Cuáles son estas? Muchas gracias a los televidentes de esta prestigiosa Girón TV, y realmente un saludo cordial del movimiento Pachacútic de la provincia de La Suay. En realidad, en nuestro proceso político de fortalecimiento organizativo, desarrollaremos un consejo político nacional en este cantón. Tenemos varios objetivos por los cuales queremos desarrollar este consejo político aquí en el Cantón Girón. Primero, nosotros nos encontramos en proceso de fortalecimiento político de nuestro movimiento. En segundo, hemos hecho eco histórico de la lucha y la resistencia que ha tenido últimamente el Cantón Girón en cuanto tiene que ver al extractivismo, y también en la cuestión de que aquí en el Cantón Girón nosotros hemos tenido autoridades y tenemos autoridades como son juntas parroquiales,
comunales, como también tenemos concejales, que estamos vinculados a las comunidades y a las organizaciones. En honor a ello y por los 20 años del Movimiento Pachacútic, desarrollaremos este consejo político aquí, en donde vamos a discutir elementos muy fundamentales que tienen que ver con la coyuntura nacional. Esto es el primero que tenemos que desarrollar, y tenemos que hablar sobre la lucha que está haciendo el movimiento indígena, de la cual el movimiento político es brazo político, como la CONAI, la Ecuarunari, la FOA, la UCIA, aquí en el Azuay. Entonces nosotros estamos junto a ellos y también vamos a levantar esa voz y vamos a discutir aquí en este noble cantón. ¿Esto para cuándo lo tienen previsto? ¿Quiénes son las personas que vendrán para este acto? Bueno, las personas que vendrán son las 600 autoridades que tenemos a nivel nacional. A más de ello, nuestros adherentes, nuestros coordinadores, nuestros directores, nuestros dirigentes de organizaciones nacionales como de la Ecuarunari, como de la CONAI, nuestras de las organizaciones provinciales a nivel nacional, ellos estarán presentes en este evento. No solamente vamos a desarrollar el Consejo Político del Movimiento Pachacútic, nosotros vamos a hacer dos eventos muy importantes. El primero es el día viernes 31, vamos a hacer una gran marcha nacional recordando los 20 años de lucha del movimiento Pachacútic, que se ha desarrollado desde 1996 hasta estas fechas, y eso lo desarrollaremos el día 31 de julio. Nos concentraremos en el Parque San Blas y saldremos en una gran marcha hacia el Parque Central, pasaremos por la Gobernación y ahí nos concentraremos para dar nuestro saludo cordial de bienvenida a todos nuestros adherentes, a nuestros dirigentes nacionales, y luego vendremos a una noche cultural aquí en el Cantón Girón a desarrollar este gran evento político nacional. El siguiente día, que es el sábado primero, desarrollaremos también el evento político en donde discutiremos la agenda política que tenemos previsto para ese día, como es para ir fortaleciendo el movimiento y también discutir la agenda política nacional que tiene relación con el gran levantamiento indígena nacional, en donde se discutirá agendas muy importantes. Si es que tenemos la posibilidad de ir al diálogo, pues llevaremos nuestras propuestas, como es la restitución de nuestros derechos que fueron conquistas adquiridas en los otros gobiernos y que en la actualidad han sido restringidos por este régimen. Entonces, si vamos al diálogo nacional, vamos a ir a plantear esas propuestas de restitución, el derecho a la educación, la redistribución equitativa de la tierra y también el agua. Entonces vamos a ver eso, y también queremos discutir la cuestión esto de las no a las enmiendas constitucionales. ¿Cómo se presenta el movimiento Pachacútic en estos últimos tiempos, en estos últimos años ante el actual régimen? Bueno, nosotros en los inicios de los primeros pasos que se dio con el actual régimen, nosotros habíamos trabajado en una alianza política, pero realmente pensando en que íbamos a llevar un proyecto para construir un verdadero Estado intercultural y plurinacional. Con el pasar del tiempo, todo este andarivel de lo que es la cuestión de construir el Estado plurinacional no se ha dado. Entonces, en esas circunstancias, en vez de avanzar, nosotros hemos retrocedido muchos años atrás sobre nuestros derechos. Por lo tanto, hemos tenido que salir de ese proyecto para ahora caminar solos y plantear nuestra propia agenda política, que es una agenda de restitución de nuestros derechos que han sido restringidos, para impedir en este país que se dé un continuismo, que se abra el derecho a la verdadera participación y que no se hegemonice el poder político en unas solas manos. No queremos la reelección. Hemos planteado, si se quiere dar la reelección, que se dé la situación de la consulta popular para que el pueblo sea quien decida si es que debe o no debe ir a este proceso de la reelección indefinida. Efectivamente, como usted decía, el movimiento Pachacútic fue uno de los brazos que contribuyó para la elección del actual presidente de la República. Pero ¿en qué momento, cuál es el principal motivo por el cual se dio el distanciamiento y ahora está completamente enfrentados en cuanto a las ideologías? Los discursos cambiantes del actual gobernante, los discursos son discursos de izquierda, pero los hechos son de la derecha. Hoy vivimos una gran pugna de las derechas, de la derecha de Correa y de la derecha de Nebot, Lasso, Gutiérrez y entre otros quienes están en ese círculo. Nosotros como pueblos indígenas no vamos a caer en esa pugna de poderes de la misma derecha que quiere seguir manejando el Estado como a ellos se les dé la gana. Nosotros hemos dicho, nosotros tenemos nuestros propios planteamientos. Ahora, ¿por qué el distanciamiento con el gobierno nacional? Simplemente nosotros somos los defensores de todo lo que es
nuestros recursos nacionales. Hemos dicho que tiene que ir por el camino de la nacionalización de nuestros recursos naturales, por el camino de la nacionalización de lo que es las telefonías. Pero el gobernante, o sea, en vez de hacer eso, lo que ha hecho es entregar nuestros recursos a las transnacionales. Nosotros no podemos avalar eso, de que nuestros recursos sean entregados para que se rifen nuestras riquezas y nosotros seguimos sumidos en la pobreza. Ahora, ante este llamado al diálogo que se ha hecho y que ha tomado notoriedad con la visita que hizo el Papa Francisco hace unos días acá al Ecuador, ¿ha cambiado en algo a lo mejor el pensamiento que como movimiento tienen? Dos cosas fundamentales que nos deja heredado Papa Francisco. Una de las cosas, aquí ha dado un discurso muy conciliador el Papa, ha sido muy claro en la cuestión del levantamiento, de que el pueblo se ha levantado firmemente a reclamar sus derechos, pero ese discurso ha ido avanzando en cada uno de los países en donde ha ido visitando el Papa. Nos deja una lección de conciliación, pero realmente el gobernante lo que nos invita es a un diálogo, pero tiene que ser un diálogo sincero, un diálogo directo, no un diálogo con intermediarios. Los pueblos, las comunidades, las organizaciones, nosotros como movimiento, hemos dicho que queremos un diálogo, pero directamente con el presidente de la República. Nosotros no vamos a dialogar con los intermediarios o con aquellas personas que alguna vez estando en nuestro movimiento se fueron dejando, despreciando, nos dejaron pateando y hoy no podemos sentarnos a dialogar. ¿Qué vamos a dialogar en estos momentos? Muchas veces nosotros hemos reclamado, hemos planteado, pero en este momento, ¿qué vamos a dialogar? Todavía no estamos bien claros de qué vamos a dialogar si nosotros hemos reclamado el derecho a que el recurso hídrico no se privatice. Sin embargo, las cosas que planteamos como movimiento, como organización, no fueron incluidas en la ley de aguas. Ahora planteamos que las tierras, que la ley de tierras que se está difundiendo, que sea una verdadera redistribución de tierras para que se reactive la producción agraria en el campo. Si eso se reactiva, si hay ese compromiso, o sea, podemos nosotros ir a dialogar. Queremos también dialogar, decir no a la reelección, que se llame la consulta popular. Si hay esa apertura, pues podemos dialogar. Queremos también dialogar que se devuelva el derecho que hace años nosotros conquistamos con la lucha de nuestros taitas, de nuestras mamás, que es el derecho a tener una educación propia, que hoy en este régimen se cerraron las direcciones de educación bilingüe, se cerraron las escuelas comunitarias, se están cerrando las escuelas comunitarias a pretexto de concentrar en un solo lugar las escuelas del milenio. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos para proponer e ir a dialogar, pero con el presidente de la República, no con los ministros. Si es que no se da esta petición, esta aspiración de ustedes, ¿qué ocurre? No solamente es una aspiración, hay que tener una cuestión bien clara. El movimiento Pachacuti, el movimiento indígena, los movimientos que estamos en este frente de la resistencia, de la lucha social, no estamos nosotros buscando la desestabilización, no somos golpistas. Rechazamos de plano el término que utiliza el gobierno nacional al decir que los que estamos reclamando un derecho somos golpistas. En ningún momento nosotros estamos buscando la desestabilización. Lo que buscamos es la rectificación, que el gobierno nacional rectifique en su forma de proceder. No más impuestos, no más crisis económica para el pueblo, no más carestía de la vida, no más el alto costo de la vida, no al alza de los pasajes, no todo lo que nos está afectando. Eso tiene que rectificar. Tiene que haber una política de no entreguismo a las transnacionales. Nosotros, y no más endeudamiento público, pues, porque nuestros hijos que nacen están naciendo con $1,000 debajo de la deuda, y ¿cuándo lo vamos a pagar? Ahora, ustedes con estas acciones que se piensan tomar, ¿creen que se va a poder lograr algo? Y esto lo manifiesto puesto que, paralelo a la organización de ustedes, a las organizaciones sociales, existen otras que en cambio están a favor del gobierno. Pero son organizaciones no representativas, o sea, son organizaciones que se ha ido constituyendo en el momento político que ha ido dando paso el gobierno nacional a fin de debilitar a las otras organizaciones. En este caso tenemos ahí una organización campesina que nos representa más que a ellos mismos, que son del grupo de Alianza País. Nuestras organizaciones, hay que reconocer, obviamente nos han debilitado, sí, pero no nos han derrotado. Este momento ya estamos en proceso de fortalecimiento, demostramos la fuerza que tenemos y es por eso que vamos a demostrar en estas marchas que vamos a hacer, en estas caminatas y en este levantamiento de voz. Y que quede claro que nuestras marchas, nuestras protestas será de respeto, de un alto respeto a la propiedad privada. Nosotros no derramaremos ni un palo ni una piedra para decir que esto será la más pacífica, la que pero firmemente, de pie, jamás de rodillas, a reclamar nuestros derechos. Ya, para las personas que
a lo mejor recién se integran a la señal, esta reunión que se desarrollará aquí en el Cantón Girón, ¿en dónde va a ser? ¿En qué lugar? Bueno, nosotros tenemos algunos lugares previstos. En primer lugar, se previó hacer acá en el Coliseo del Cantón Girón. Estamos tramitando a ver si el señor alcalde no es tan generoso, nos puede facilitar ese espacio. Si no lo es, lo vamos a hacer en un lugar que se llama El Pongo. O sea, ahí hay un espacio muy importante en donde podemos albergar mucha gente que vamos a estar, y es un espacio en donde vamos a desarrollar ese evento, en donde vamos a discutir los temas y daremos a conocer a la opinión pública a través de prestigiosos medios de comunicación. ¿Está invitada a otras personas que a lo mejor no son parte del movimiento? Nosotros invitamos, nosotros somos un movimiento no indigenista, somos un movimiento abierto, por eso es un movimiento plurinacional, en donde está la voz del campesino, del indígena, del ama de casa, de los jóvenes, de la gente de la ciudad, de todos ellos estamos confluyendo en este movimiento político. Nosotros invitamos a todos nuestros adherentes, a nuestros simpatizantes, invitamos a participar de este proceso y a discutir temas políticos, no solamente este rato en los momentos electorales debemos aparecer, sino en este momento tenemos que discutir estos temas que nos afectan en la cuestión económica, en las cuestiones sociales, a la familia, a la comunidad, a la cantón, a la parroquia, todas esas cosas. Tenemos que sentarnos a discutir, no solamente es protestar, hay que también plantear alternativas. Y nuestras alternativas, lo he dicho y nos ratificamos en ello. Bien, algo más, señor Cartucci, antes de concluir con este diálogo. Yo quiero saludar fervorosamente acá al Cantón Girón, que nos ha acogido a nosotros como Movimiento Pachacútic. Nosotros tenemos nuestras bases políticas aquí, hemos ganado dos concejalías, tenemos una junta parroquial muy estructurada, que es la Asunción, tenemos también vocales en la otra junta parroquial, y vamos a seguir trabajando junto a las organizaciones que aquí son juntas de agua, juntas de regantes, con todos ellos vamos a trabajar y hacer una gran minga para que nuestros derechos, nuestro movimiento siga fortaleciendo, siga creciendo, y ofrecemos seguir trabajando con ustedes e invitamos a participar en este evento a este prestigioso cantón. Por eso les digo, es un honor estar aquí en el Cantón Girón y es un honor y un orgullo para Cantón Girón organizar un evento de esta naturaleza y de gran magnitud. Gracias al señor Ángel Cartucci, coordinador provincial del Movimiento Pachacuti. Regresamos enseguida. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios: ahorro a la vista y plazo fijo, mi ahorrito, ahorro programado, créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862.
Atención a este comunicado que nos hacen llegar del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, que lo firma el teniente doctor Daniel Quesada, jefe del Departamento de Prevención, dice lo siguiente: informar a la ciudadanía de la obligación que tienen todos los propietarios de los locales comerciales de nuestro cantón de obtener el respectivo permiso de funcionamiento, el mismo que concede el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Cabe indicar que este es un requisito obligatorio dispuesto por la Ley de Defensa contra Incendios. Adicionalmente, con la finalidad de prevenir todo tipo de emergencias que se puedan suscitar, se procederá a realizar oportunamente las inspecciones de los locales comerciales con el propósito de verificar el estado de los mismos, las instalaciones tanto eléctricas como también de gas doméstico y, según el caso, se realizarán las observaciones y recomendaciones para los arreglos correspondientes. Además, los locales de concentración de público como establecimientos educativos, auditorios, bibliotecas, cines, teatros, salas de uso múltiple, discotecas, clubes sociales, estadios, museos, coliseos, terminales aéreos, terrestres y marítimos, iglesias, mercados, circos, centros comerciales, parques de diversión, como también establecimientos de oficinas públicas y privadas, deberán solicitar la inspección respectiva. Quienes no cumplan con este requisito serán sancionados según lo establece la ley antes mencionada por medio de las autoridades correspondientes. Por la favorable atención, agradecemos la... anticipamos los agradecimientos. Damos lectura a una información que la tomamos de diario El Comercio. El mal estado vial reunió a las autoridades azuayas. A la cita asistieron autoridades de la zonal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Gobierno Provincial, Asociación de Municipalidades de la Azuay y Juntas Parroquiales. El viernes 10 de julio de 2015, las autoridades de las instituciones relacionadas con la vialidad de la Azuay se reunieron en Cuenca para analizar las obras viales que más preocupan a la ciudadanía. La reunión fue convocada por el asambleísta azuayo Osvaldo Larriba. A la cita asistieron autoridades de la zonal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Gobierno Provincial, Asociación de Municipalidades de la Azuay y Juntas Parroquiales. La cita duró una hora. El asambleísta Larriba ha sido crítico frente al incumplimiento de los cronogramas en el arreglo de algunas obras como la Sixic Chiquinda, Gualaquiza, Gualaceo Plan, de Milagro, Limón, Cuenca, Girón, Pasaje, Descanso, Lumacpamba, Gualaceo, entre otras. En la reunión, Larriba propuso a los funcionarios que trabajen en forma coordinada para aunar esfuerzos y encontrar salida a los distintos problemas que enfrenta la provincia, principalmente por el incumplimiento de las empresas contratistas. Para la viceprefecta de la SUAY, María Cecilia Alvarado, estas iniciativas crean los espacios de diálogos en beneficio de la gente y para el desarrollo. El asambleísta dijo que su responsabilidad es fiscalizar, analizar y establecer mecanismos para superar estos problemas que afectan a la ciudadanía en general. Al finalizar, las autoridades presentes coincidieron en la apertura al diálogo y acordaron volver a reunirse el día lunes 13 de julio de 2015 para hacer un balance integral del estado de las vías, establecer las prioridades de atención y cuánto dinero necesitan para atender a la provincia. Además, se planteó la necesidad de conocer qué pasó con la declaratoria de emergencia vial para Azuay que emitió la entonces ministra de Transporte y Obras Públicas, Paola Carvajal, en abril de 2015. A propósito de una paralización previa que realizaron algunos municipios y parroquias por el tema vial. Mediante boletín de prensa, el gobernador Leonardo Berresueta dijo que todos debemos asumir compromisos en función de las competencias y para solucionar los problemas viales que tiene la provincia. Entre comillas, hemos destrabado temas como el inicio de los trabajos en la Ordóñez Lazo y la Girón Pasaje. Estamos resolviendo los inconvenientes en la Gualaceo Limón y esperamos solucionar los problemas en la Chiguinda Gualaquiza, manifestó. Esta es una publicación, reiteramos, que nos trajo diario El Comercio. En otro ámbito de informaciones, el jueves 9 de julio en la sesión ordinaria del municipio de Girón fueron recibidos en comisión general representantes del proyecto de reordenamiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable localizada en la zona central del Valle de Yunguilla, entre los cantones de Girón y Santa Isabel. Son cientos de familias que buscan una mejor calidad de agua potable en base a un proyecto que dicen lo tienen desarrollado y buscan apoyo de las autoridades. Veamos. Entonces, nosotros queríamos que el día de hoy salga de aquí una resolución
de que cómo está el presupuesto de Girón, si es que en realidad no hay la capacidad para ese endeudamiento, en vista de que si usted muy bien tiene razón en decir que la mayoría de las comunidades son de Santa Isabel, también de Girón son las dos comunidades, como es el sector de Lenta y de Trozán. Del sector de Lenta tenemos más o menos 600 familias que se van a beneficiar de este proyecto, solo de la Loma de Lenta, y son 60 usuarios del sector de Trozán. Estaríamos sumando 660 familias, lo que compete al Cantón Girón. Ahora, si el día de hoy sale una resolución de que, como usted nos dijo, señor alcalde, que ha presentado ya el proyecto de Ecuador Estratégico, el señor vicealcalde de Santa Isabel ha presentado, cuando vino el señor presidente, aquí en la reunión de los ministros ha presentado ya el proyecto, él también como pertenece al Cantón de Santa Isabel. Y doña Carmen, en representación del proyecto, ella presentó también al secretario de la Presidencia. En vista de que todas las autoridades que están involucradas dentro de este y con la finalidad de buscar el financiamiento, nosotros se ha hecho llegar el estudio y el proyecto a todas las autoridades. Entonces eso queríamos saber, que en el día de hoy salga de aquí una resolución. ¿Qué es lo que, hasta dónde la Municipalidad de Girón nos puede apoyar en el proyecto? Nosotros tenemos ya la adjudicación de las aguas, tanto del Mapacachi como del río Burro, que sumadas las dos más o menos llegan a 40 litros por segundo, a 50 litros por segundo. Este proyecto está para 25 años proyectado, 25 años de vida. Hay de que no se sabe cómo se va a manejar, todo está en el informe técnico, de que se haría un consorcio entre todas las comunidades para que ellos manejen. Y el 75% que da el Banco del Estado y el 25% que hay que devolver, también se financiaría de la misma forma de lo que se recauda de las juntas de agua potable. Nosotros queremos estar enterados de todo eso, y ya le digo, para ver hasta qué punto llegaría el apoyo de la municipalidad. Y nosotros no vamos a dejar de seguir trabajando. Igual se ha transmitido esta necesidad a la gobernación, al Senaguas, incluso he dejado una copia del proyecto, los estudios, del resumen del proyecto, este Ecuador Estratégico, que yo mismo lo dejé en Quito, todo ello, pero hasta la fecha no he tenido una respuesta como tal. Y creo que es un proyecto enorme, ustedes saben que está sobre los, o cerca de los 5 millones de dólares, para hacerlo eso es un proyecto regional, y el apoyo van a tener todo lo que podamos, pero si hablamos de un apoyo económico, eso hay que analizarlo en algunos aspectos, ¿no? Si es que Santa Isabel, la parroquia de la Lonca de Lonca, también no nos olvidemos, son beneficiarias, por ejemplo, si allá no hay respuesta de parte del municipio y de la Junta Parroquial, lo que por último a nosotros nos tocaría como municipio de Girón resolver el tema del agua potable de las 600 familias, ¿cierto? Pero como no hay todavía, como está planteando Carmen, una reunión con los, debe reunirse con el señor alcalde de Santa Isabel, de la Don Calderón, nosotros y los beneficiarios, entre los cuatro debemos sentarnos a ver si podemos entre todos, o cada quien resuelve de acuerdo a sus responsabilidades, ¿cierto? E incluso la Junta Parroquial de la Asunción, que corresponde a Lenta, ¿no? Estamos hablando de dos juntas parroquiales y dos municipios, ¿no? Cada quien con sus responsabilidades como tal. Yo creo que hablando con ellos, más la organización como tal, debería salir una respuesta. Si hay la posibilidad de mancomunadamente enfrentar legal, económicamente, pues será un consorcio, será algo de eso. Gracias, sí, que no tenemos una gota de agua, no tenemos, la prefectura está queriendo ahí hacer un bombeo de agua de Catavina, pero es un agua completamente, no es apta para consumo humano. Todo, usted sabe que todito el Valle de Yunguiría está con pozos sépticos, entonces ¿qué agua nosotros tomamos? Por eso es que nosotros con tanto deseo de trabajo, de sacrificio, hemos ido a lugares altos donde hay la agua, pero así agua pura, agua limpia, la que es el río El Burro, donde que se reúne el río solo de vertientes de aguas vírgenes, de agua limpia, el agua del Mapacachi. Hemos peleado, al menos mi persona ha estado, pero hasta punto de muchas cosas, de este poder económico que tiene el señor. Pero, sin embargo, yo he estado luchando. Reitero, convóquenos, yo he estado, las veces que he estado, usted me ha convocado. Sí. Como concejal no
escatimaré esfuerzo de estar con ustedes en esas gestiones. Cuenten conmigo, cuenten para realizar esas gestiones, porque es importante el agua potable para toda esa zona. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Los sabores cobran vida en Leoquina. Desayunos del pueblo con el tradicional motepillo, tigrillo, desayuno americano y continental. Almuerzos ejecutivos con la cocina del mundo. El menú de platos a la carta será una inolvidable aventura culinaria. Filet miñón, lomo holandés, mariscos, carnes al grill, costillas y chuletas de cerdo con salsas innovadoras. Una selección de pastas y lasañas con el típico pan de ajo y la infaltable comida rápida. Tortas y postres artesanales, todo esto acompañado de bebidas frías y calientes. Buffets y menús para toda clase de eventos sociales. En el lugar que usted prefiera, solicite su menú de degustación totalmente gratis. Ubícanos en Girón, en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro. Leoquina Restaurant, el placer de comer. Continuamos con más informaciones. Damos la bienvenida en estos momentos a, en nuestros estudios, a la señora Carmen Suconota, la señora Mercedes Toledo y al señor Manuel Parra. Ellos forman parte de la directiva del Proyecto Regional de Reordenamiento, Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable localizada en la zona central del Valle de Yunguilla, entre los cantones de Girón y Santa Isabel. Vamos a conocer detalles de este proyecto y algunas actividades que se ha cumplido con el ánimo de poder cristalizar esta idea que ha nacido. Damos la bienvenida en primer lugar a la señora Carmen Suconota. ¿En base a qué necesidad, doña Carmen, han desarrollado o ustedes llevan adelante este proyecto? Sí, bueno, primeramente agradecer a este medio de comunicación muy importante y agradecerle a usted, licenciado Peralta, realmente que por darnos esta oportunidad para de esta manera poder informar a nuestro pueblo, a nuestra gente, de los proyectos, de los de las obras que se realizan en nuestras comunidades, ya que a veces por las necesidades urgentes que estamos, y agradecer estos canales que realmente son importantes para el servicio de las comunidades. Contestando pues a su pregunta, licenciado Peralta, realmente que este proyecto nació por una inmensa necesidad de tener agua potable, ya que el sector, al menos mi sector Cataviña, desde unos 5 años atrás no tenemos agua de ninguna
calidad, ni entubada, ni nada. Entonces, las raíces de este proyecto viene desde el momento que se canceló las aguas del economista El Jury al Estado. Entonces, las comunidades formamos organizarnos para nosotros también pedir la autorización de las fuentes, como primero la fuente de la vertiente de Mapacachi, las termales, que esa fuente fue de bastante lucha porque eso le utilizaba el señor El Jury para riego, y siendo una agua apta para consumo humano, un agua de excelente calidad. Entonces nosotros nos organizamos con los compañeros, aquí con la señora Mercedes, con don Manuel, somos fundadores del inicio de este proyecto emblemático que es para nuestro Valle de Yunguilla. Doña Carmen, es decir, antes de que ustedes desarrollen este proyecto, el agua ustedes recibían por este sistema que les brindaba el señor El Jury. Sí, al inicio cuando él tuvo las concesiones autorizadas para él, recibía un pequeño grupo de personas, no todo el Valle de Yunguilla. A raíz de que se devuelven las concesiones, entonces ahí sí nos unimos ya la mayoría de los sectores para pedir la autorización, porque usted sí sabe que fue un poder muy... muy grande, muy complicado, en el cual las comunidades tenían un poco de miedo a entrar en el proyecto. Entonces al inicio luchamos, tuvimos que afrontar situaciones bastante delicadas, complicadas, pero más fue la lucha por la necesidad. Entonces no vimos nada, ni barreras ni nada, empujamos el proyecto unidos, este directorio que es lo que se dice, para mí ha sido el pilar fundamental, porque en los 3 años y más que tenemos de gestión, nunca nos hemos enojado, tal vez por alguna cosa. Hemos llevado muy bien el proyecto y hasta ahorita realmente estamos viendo el producto de ese gran sacrificio que hemos venido al inicio. Y al inicio, ¿cuántas familias, cuántas personas, comunidades están inmiscuidas dentro de este proyecto, doña Carmen? Sí, licenciado, o sea, de lo que están contempladas dentro del proyecto son 13 comunidades, pero con opción a otras pequeñas comunidades que están dentro mismo del cantón Girón, como del cantón Santa Isabel. Ya, son los dos cantones que están dentro de este proyecto. Dentro del proyecto, los dos cantones realmente, pero lo que yo debo decir con claridad exacta, y yo siempre digo y diré la verdad, que nunca hemos tenido lo que se dice, el apoyo de la municipalidad de Santa Isabel. Es lamentable decir eso, pero es así, la verdad, no hemos tenido el apoyo. Entonces, al ver que hemos sido negados el apoyo del cantón Santa Isabel, entonces nos unimos solitas las organizaciones, solos. Entonces, lo que tuvimos mejor el apoyo son de las instituciones, de las enaguas, el Midubi, la Secretaría de los Pueblos. Ellos también nos ayudaron a impulsar, los ingenieros, este ingeniero Juan Pablo Martínez, la doctora esta Rosana Alvarado, todas ellas eran en la lucha del agua para las comunidades. ¿Cuántas personas se beneficiarían de este proyecto? Las personas para beneficiarse, estamos con los 2.500 familias a la vez, están dentro de lo que arrojaron los estudios del proyecto. Ya. Bien, vamos a dar la bienvenida también a la señora Mercedes Toledo, quien es secretaria de esta organización. Doña Mercedes, el proyecto, ¿cómo lo han desarrollado? ¿Cómo ha sido este caminar para poner en marcha esto que ustedes aspiran a algún rato se concrete? Buenas noches, querido Eloy. Buenas noches, audiencia del Cantón Girón. Vaya, un cordial saludo de mi parte. Todos aquí me conocen y siempre he estado trabajando por la comunidad a la que ahora me pertenezco.
Esta organización se inició, como bien dijo doña Carmen, por la gran necesidad de muchas familias que no tienen ningún servicio de agua. Nosotros que pertenecemos al Cantón Girón, las dos comunidades, tanto de Lenta como de Trozana, somos 660 familias. Siempre se habla en las juntas que es junta de agua potable, pero nunca es un agua potable, es un agua únicamente entubada o tratada. Ahora la ambición de nosotros es tener verdaderamente un agua potable. En el momento que los ingenieros, tanto de Sanagua como del Midubi, nos dijeron del proyecto, más o menos va a ser un proyecto como es de etapa. Un agua completamente sana, un agua completamente pura, que no necesitaremos hacer hervir en ningún momento. Entonces va a ir en beneficio de la salud de todos los usuarios. Nosotros no hemos recibido, como dijo doña Carmen, ningún apoyo por parte de las autoridades. En el momento que se dio un conflicto por la adquisición de los terrenos, vinimos acá a la municipalidad del Cantón Girón, el señor Jorge Duque nos apoyó para nosotros tratar de conseguir los terrenos, porque querían negociar, aparte del costo, querían negociar con derechos de agua. Ante esto nos supieron decir en el Midubi de que no podemos negociar con derechos del agua, porque si el agua que se capta desde el burro hasta llegar donde que va a ser las plantas de distribución, si comenzamos a ceder los derechos no vamos a tener agua. Entonces únicamente tendríamos que pagar el costo de los terrenos, que son de 4.000 metros con la doctora Grey Ríos y de 2.000 metros con el señor Humberto Sasaguay, que asume un monto de $120.000. Entonces, porque hubo esto de que no hubo el acuerdo, de que querían únicamente por el costo, entonces el municipio de Girón nos estaba ayudando para hacer la declaratoria de utilidad pública en el tiempo del señor Jorge Duque. Ya. Y ahora en esta administración se llegó a un acuerdo con los dos vendedores para únicamente pagar el precio a $20 por metro cuadrado, que suma un total de $120.000, que las comunidades teníamos que reunir ese dinero para pagar los terrenos. ¿Y tienen el dinero? No, en las reuniones que tuvimos todas las comunidades con ambición de tener un buen servicio de agua, se hizo de que íbamos a dar $50 por usuario. Pero ahora en el municipio de Santa Isabel, como doña Carmen es concejal, ella presentó el proyecto y el señor vicealcalde ha dicho que ellos estarían dispuestos a dar los $60.000 para la compra del terreno y que conversen con la municipalidad del Cantón Girón a ver si ellos dan los $60.000. El día jueves que fuimos recibidos en sesión informamos todo esto al señor alcalde, donde que nos supo manifestar que en realidad en el Cantón Girón no hay recursos para la compra del terreno. Ni aún ahora que ya se ha presentado con la venida del señor presidente, el vicealcalde de Santa Isabel entregó el proyecto en el día que hubo una reunión con los ministros. El señor alcalde de aquí del Cantón Girón ha presentado el proyecto en Ecuador Estratégico y doña Carmen, como representante de las comunidades, entregó en el desayuno que tuvieron con el presidente en la Loma de Lenta, entregó el proyecto al secretario del señor presidente. De lo que tengo entendido, doña Mercedes, no es solamente los $120.000 del terreno, sino el proyecto es mucho más costoso, hablamos de millones. Sí, el proyecto más o menos entre las dos etapas, porque hay una etapa y dos etapas, eso yo le decía al señor alcalde, la primera etapa consta que se servirían directamente es la comunidad de Lenta, Trozana y Cataviña, que no tiene, que asume un monto de 2.400.000, que sería la primera etapa, y la segunda etapa que abarcarían otras comunidades más, que serían ya que pertenecen al valle de, que pertenecen al Cantón Santa Isabel, que sumadas las dos, las 13 comunidades, es un monto de 5.400.000. Pero el municipio de Santa Isabel, no por que el señor alcalde ha dicho, no tienen crédito ni con el Banco del Estado ni con otros organismos del Estado para hacer un préstamo de esa magnitud. Entonces nosotros también pedimos al señor alcalde que en esta reunión que tuvimos nos diga que si nos pueden ayudar mediante el Banco del Estado o mediante
Ecuador Estratégico, entonces dijo que no estaban en capacidad de asumir un monto tan grande como era para ese proyecto, y que si no se daba cómo podíamos conseguir el dinero para el proyecto, lo que harían el alcalde del Cantón Girón sería asumir únicamente lo que pertenece a Lenta y a Trozano, que sería 660 familias. ¿Es viable eso dentro del proyecto? No puede ser viable, porque nosotros, nuestra solicitud era con el señor alcalde de Santa Isabel y el alcalde de Girón, que se forme una mancomunidad y los dos municipios trabajen conjuntamente por las 13 comunidades que son. Ya. El señor Manuel Parra también forma parte de esta directiva, él es como primer vocal, y vamos a darle la bienvenida y también a consultarle cuál es las opciones que ustedes tienen, que ustedes barajan, las peticiones que tendrían para las autoridades representantes de las distintas instituciones que tienen a cargo velar sobre estos temas. Señor Parra. Muchas gracias, un cordial saludo, señor periodista, también para los televidentes de Girón y Santa Isabel. Muchos me conocen, mi nombre es Manuel Parra, soy presidente de la Junta Administradora de Agua Potable de Lenta y parte de este directorio de este proyecto regional de agua potable para el Valle de Yunguilla. Bueno, la verdad, lo que nosotros venimos aquí a pedir, quizá a llegar al corazón de las autoridades, que realmente se unan a nosotros para trabajar por este proyecto, un proyecto muy grande que realmente beneficiaría a muchas familias, como se está hablando de alrededor de 2.000 familias, 10.000 personas que se beneficiarían de este servicio de agua potable. A pesar de que nosotros, Lenta, tenemos un sistema de agua potable, pero hemos visto que las comunidades pertenecientes al Cantón Santa Isabel no tienen agua como es Cataviña. Es por eso que nosotros estamos impulsando este proyecto. Y si realmente el municipio dice que no tiene poder de endeudamiento, quizá porque ya han agotado las posibilidades que tienen, pues que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos que acudir a algún ministerio, pues nosotros estamos dispuestos a llegar a donde sea, a ir a Quito, a hablar con los ministerios, llegar a cualquier institución en donde realmente nos puedan ayudar, nos puedan financiar el proyecto. Es un proyecto muy costoso, pero hemos tenido entendido que el señor presidente siempre ha hablado de que hay algunos millones de dólares destinados a trabajar en saneamiento ambiental, refiriéndonos a agua potable, alcantarillado. Si realmente existe eso, ¿por qué la negativa ahora de querer gestionar ese dinero para poder ejecutar este proyecto? Bueno, y dentro la situación que usted manifestaba es dentro de la Constitución mismo, es prioridad sobre estas obras de saneamiento, agua potable, alcantarillado, sobre cualquier otra obra. Ahora, esto también en la reunión que pudimos asistir el día jueves, se manifestaba de la necesidad de una reunión entre las dos parroquias, como es la Unión y la Asunción, que tienen competencia directa sobre esta zona, y ellas por estar inmiscuidas dentro de los cantones Girón y Santa Isabel. ¿Hay la posibilidad de que se dé esta reunión? ¿Se ha dado algo para dar mayor viabilidad a este proyecto que ustedes lo mantienen? La verdad, no sería ningún problema. Nosotros podríamos tratar de invitar tanto a la Junta Parroquial de la Asunción como a la Junta Parroquial de Abdón Calderón para tener una reunión, pero también se debería ver, o sea, qué rol ellos jugarían en esto, porque si bien se sabe, la competencia de agua potable es de los municipios. Entonces, habría pues, que reunirnos con las juntas parroquiales, pero sería muy importante que también estuvieran presentes las municipalidades, tanto de Santa Isabel como de Girón. Bueno, entonces, aquí, para ir concluyendo, doña Mercedes, para conversar sobre este tema, es necesario, bueno, conocer los presupuestos, conocer el presupuesto del municipio de Girón. Hablamos de unos 4 millones de dólares al año para todo el cantón y sus parroquias y comunidades. De Santa Isabel desconozco cuánto sea, pero la única forma de eso sería algún préstamo, recursos extra de los municipios. Doña Mercedes. Sí, señor Peralta.
en verdad nosotros estamos conscientes de que todo el presupuesto del Cantón Giró es unos 4 millones aproximadamente. Entonces sería como imposible pedir que el municipio haga ese endeudamiento, sabiendo que la mayor cantidad de comunidades es del Cantón Santa Isabel. Pero nosotros no es de que queremos que el presupuesto tanto del un cantón o del otro cantón se vaya directamente a este proyecto. Lo que nosotros pedimos es que como autoridades, como bien dijo el compañero, en la ley dice que los CARs municipales son los que tienen que dotar de líquido vital, que es el agua, a todas las comunidades. Y las comunidades hemos venido trabajando en cada junta. Yo soy presidenta de la Junta de Agua de Trozana, hemos venido trabajando solos, porque querido Eloy, ni siquiera en el municipio hay una ordenanza para que diga este año vamos a asignar un monto a la comunidad de Lenta, a la comunidad de Trozana, para que se mejore los sistemas de agua potable. Ha sido una ayuda a goteo, prácticamente los mismos usuarios venimos trabajando y haciendo para poder tener esa agua que sea entubada o agua tratada, que no es un agua potable. Pero sí pedimos nosotros que como alcaldes de los dos cantones se unan a las 13 comunidades para pedir un préstamo al Banco del Estado, a través del Banco del Estado o de Ecuador Estratégico, que sí hay en el presupuesto general del Estado, sí hay recursos para estos proyectos. Entonces queremos que ellos como hagan cabeza de autoridad y junto a las comunidades trabajemos por este proyecto. Eso es nuestro pedido. Ya. Les agradezco a ustedes por la presencia. ¿Alguien desea acotar algo más, doña Carmen, me parece? Sí. Licenciado Peralta, de lo que tuvimos la reunión el día jueves en la sesión de consejo que nos atendieron, gracias a los señores concejales y al señor alcalde del Cantón Girón, se llegó a un acuerdo más o menos de que tenemos que convocar nosotros como directorio a los dos alcaldes de los cantones, Cantón Girón y Cantón Santa Isabel, que es el señor Quesada y el señor Miguel Huichca del Cantón Girón, y también los dos presidentes de las juntas, tanto de la Asunción como de la Unión, porque son ambas juntas que pertenecen a las al Valle de Yunguilla. También dentro de eso, también estamos como directorio, tenemos que planificar y organizarnos para reunirnos, no solo ellos, sino también las autoridades, como por ejemplo los subsecretarios de las cuencas del Jubones, que es el ingeniero Fabricio Jara, y también de la cuenca del Santiago, que es el ingeniero Lloret, y también el señor gobernador. O sea, la intención es, como dijo don Manuelito, unirnos todos, hacer una minga. Realmente ellos como autoridades, si no hay dinero en los municipios, ellos como alcaldes tienen que apoyarnos, tienen que ayudar. De esa reunión va a salir realmente una resolución muy importante para ver, bueno, a qué mismo qué beneficio serio vamos a tener con, porque no vamos a dejar, licenciado Peralta, este trabajo que se ha venido haciendo de 3 años y más, un sacrificio enorme, tanto como económico, el tiempo que hemos invertido, todo el directorio. Entonces esto tenemos que seguir avanzando como sea, golpeando puertas, no sé cómo, pero nuestra la meta es sacar, si Dios quiere que Él nos permita, la vida, la salud, esa fuerza entre los presidentes de las juntas. Agradecer a ellos, porque ellos también han estado atentos para impulsar, para apoyar, y no se diga al directorio central que estamos, lo que se dice, alertos a esto. No vamos a dejar nosotros este proyecto emblemático y grande y muy beneficioso para el Valle de Yunguilla. Bueno, esperemos que el proyecto se concrete por el bien de todas las personas y de los dos cantones en sí, que todo ello nos involucra también. Gracias a ustedes por acudir a este diálogo y esperemos algún momento tenerlos con buenas noticias sobre el proyecto. Volvemos gracias, enseguida a nosotros. Gracias.
La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense. En la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales. Así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Diga adiós a las varices. Centro Médico Bilácer de Cuenca comunica a la ciudadanía de Girón y sus alrededores que los días domingos del mes de julio, desde las 10 horas, se están realizando consultas médicas sobre varices y tratamientos sin cirugía. También úlceras varicosas, arañitas vasculares o trombosis. Además, se realizan ecografías vasculares para saber el daño que han causado las varices. Los tratamientos serán realizados por médicos especialistas en Argentina y se utilizarán líquidos y espumas especiales con microcirugía o con láser, evitando la cirugía. Solicite su turno al teléfono 4043-707 o al celular 0988-420236. O también puede acudir a la calle Andrés Córdoba en Farmacia Girón. Y también puede llamar al 2275-169. Todos los tratamientos tienen un costo, las consultas tienen un costo de $10. Colonia Vacacional Camp Summer Breeze brinde a sus niños la oportunidad de aprender el idioma inglés en un ambiente de campo, desarrollando actividades didácticas y recreativas que incentivarán la asimilación del idioma con mayor facilidad. Las matrículas están abiertas en la colonia vacacional Camp Summer Breeze. Iniciamos el 13 de julio en el sector del Pongo. Contamos con servicio de transporte. Comuníquese a los números 099-812-2618 o 096-972-1515. Encuentre en nuestra página de Facebook Global English. Los cupos son limitados. Atención, vendo hermoso terreno listo para construir, 5.141 metros cuadrados, ubicado en el sector de La Encontrada, La Unión, a 3 minutos de la vía principal. Posee vía de acceso privado, laguna y reservorio de concreto con capacidad de 25 metros cúbicos, plantas ornamentales y frutales, cerramiento de malla y alambre, valor $155,000 americanos. Informes al 099-953-5565 o al teléfono fijo 2270-743. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862.
La Unidad Municipal de Tránsito de Girón no pudo iniciar con el proceso de matriculación vehicular bajo su competencia como estaba previsto para hacerlo desde el martes 7 de julio. Los usuarios que acudieron al nuevo punto de matriculación localizado en el Centro Comercial Girón mostraron su desacuerdo ante esta situación, puesto que algunos no pueden cumplir con este requisito desde los dos últimos días de junio, que fue la fecha máxima en que la Agencia Nacional de Tránsito en Girón cumplió con esta actividad. El director de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, el arquitecto Freddy Machado, explicó la situación y deslindó responsabilidad por parte de la municipalidad. Por su parte, el alcalde José Miguel Ushka manifestó que se encontraba coordinando con la directora de la Agencia Nacional de Tránsito para poder asumir efectivamente las competencias, conforme lo especifica el modelo de gestión tipo B, resuelto por el Consejo Nacional de Competencias. El siguiente video resume lo que ocurría el martes 7 de julio en los exteriores del nuevo punto de matriculación vehicular en Girón. Yo vengo específicamente por lo que es matriculación del vehículo. Vengo y que no hay especies de las matrículas, entonces posiblemente que atiendan desde la próxima semana. Claro, yo vine la semana anterior, el día miércoles, sí, exactamente, y ya nos decían que posiblemente ya cambiaban para la jurisdicción del municipio, entonces ya no estaban atendiendo normalmente. Aquí les entregaron un papel, ¿qué dice? ¿Para qué es eso? El único papel es que nos dan los números de teléfono para que les llamen cuando van a atenderlos. ¿Qué le parece esta situación? Sabe que, porque realmente uno se trabaja, es muy complicado, nos dan tiempo. El mismo día viernes que yo vine para acá nos decían que van a atender hoy día ya normalmente, por eso vengo uno dejando de trabajar, pero lamentablemente no se puede arreglar los trámites. Mientras tanto ya los carros tienen que ser matriculados y eso no nos entienden en cualquier otro lugar. ¿Cuál es el trámite que ha venido a hacer aquí, señor? Hacer la revisión. Revisión nomás, porque ya tengo matriculado hasta el 2018. ¿Qué es lo que le han dicho en esa agencia? Que aún no habilitan esto de la revisión, que venga la otra semana o que llame. Ese voy a ver si hay otra posibilidad de matricular, digamos, de hacer la revisión en Machala o en otro lado. ¿Usted siempre lo hace aquí en Girón? Yo siempre lo he hecho aquí. ¿Qué le parece esta situación que se está presentando ahora? Está medio complicado porque yo vengo de lejos, allá está lejos, viene perdiendo el día de trabajo y no queda más que hacer qué solución le hallo al tema. ¿Le entregaron algún documento a usted aquí? Ah, sí, un número de teléfono para que me comunique, para ver cuándo está habilitada la revisión. Ya. O sea, ¿no le han dado una fecha exacta de cuándo va a empezar? No tienen una fecha exacta. La Unidad Municipal de Tránsito de Girón anunció y debía empezar desde este día 7 de julio la matriculación vehicular en Girón. ¿Ocurrió así? Sí, pretendíamos arrancar ahora este lunes, martes 7, pero debido a circunstancias que se van de nuestras manos, no podríamos arrancar con esta fecha establecida. Por tanto, son inconvenientes que se han presentado entre la Agencia Nacional de Tránsito y el GAN Municipal. La Agencia Nacional de Tránsito debía habernos otorgado especies, placas y claves para poder utilizar y maniobrar el programa. Por tanto, no podemos efectuar todavía la matriculación vehicular. ¿Han hecho ustedes la solicitud de estos materiales con anticipación como para poder intentar cumplir con la fecha que se habían fijado? Sí, ya los requisitos que nos impusieron hemos ya cumplido con los plazos establecidos, quedando ya por parte de la Agencia Nacional otorgarnos estas especies. Hemos insistido y no hemos tenido respuesta hasta estos últimos días, que se nos dice que nos van a hacer un acompañamiento tecnológico, pero tampoco nos han fijado fecha. Por parte de ellos es una deuda que se tiene con el GAD. No podemos nosotros, sin eso, dar este servicio de matriculación vehicular. Aquí la oficina de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón está con todo lo que le corresponde y con todo lo que ustedes requieren, el revisador y personal, para poder atender ya al público. Sí, claro, en lo que se refiere a mobiliario, a equipos tecnológicos, a enlace simétrico, todo eso, el GAD ya ha provisto todos estos requerimientos que ha hecho la Agencia Nacional de Tránsito. Por nuestra parte no ha sido la demora, sino por parte de la Agencia Nacional. Además de esto, la Agencia Nacional no,
no ha tenido un plan de contingencia en el supuesto caso que si nosotros no hubiésemos asumido competencias. Por tanto, se está generando un malestar, quedando el GAD como mal, como si no diera el servicio. No nos han certificado la competencia y tampoco ellos están haciendo matriculación vehicular, que lo deberían hacer, porque no nos han dado especies ni placas. Incluso los dos últimos días del mes anterior hubo inconvenientes para las matrículas en la Agencia Nacional de Tránsito. Sí, justamente ya los usuarios han venido acá ya a las oficinas a querer realizar este trámite y nosotros no podemos darles ese trámite. Eso debería la agencia misma dar el trámite hasta poder nosotros asumir con todas las especies, placas y todo para dar el servicio al público. El malestar se está generando, por no decirlo así, por no tener este plan de contingencia por la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Han recibido alguna notificación hoy por parte de la Agencia Nacional de Tránsito para explicar la razón de esta falta de materiales? Notificación verbal ni escrita, ninguna. Hemos estado haciendo gestión con el señor alcalde para insistirles que se nos dé ya todos estos requerimientos, materiales y requerimientos para poder nosotros desarrollar este servicio, pero nos han sabido manifestar que el día de hoy van a venir para darnos el acompañamiento tecnológico y revisar todo el enlace y todo que nosotros ya tenemos, o sea, solo certificar. Esto ocurría el día martes 7. Pero el jueves 9 de julio llegó personal de la Agencia Nacional de Tránsito para realizar la inspección de las instalaciones y dejar a punto el sistema informático. Esta actividad podría tardar varios días, se manifestó. Veamos la siguiente nota. Nosotros estamos en este momento verificando ya para configurar lo que es la base de datos, el sistema AXIS, que es que va a manejar los GATS a nivel nacional para lo que es la matriculación. Entonces, nuestra tarea en este momento es ya verificar el proceso y configurar la base de datos. Eso significaría que en ese momento in situ lo que vamos a hacer es verificar las seguridades y los usuarios que se van a manejar acá en el GAD. Terminamos esa configuración, hacemos unas pruebas y estaría listo por la parte tecnológica. Es decir, el sistema que va a manejar todo lo que es la competencia del municipio va a quedar a punto ya luego de la... Correcto, hacemos las verificaciones, tenemos asignado personal que vino desde la matriz Quito para esta configuración, están compañeros trabajando este momento al respecto, esas pruebas las hacemos entre hoy y a más tardar mañana está listo y por la parte tecnológica estaría verificado. De parte del municipio, en cuanto a equipo y todo lo que se requiere para que esto quede a punto sea cumplido. Es correcto. Ellos tienen los requisitos mínimos solicitados, se ha hecho la verificación, están con el equipo tecnológico indicado para el caso. Aquí en la provincia de La Suay, ¿cuántos municipios han sido ya verificados y pueden a lo mejor estar ya en vías de iniciar con el proceso? Verificados ya la gran mayoría. En este caso, de los 14, a excepción de Cuenca, solo uno aún no consta con todos los requisitos tecnológicos. Los 13 restantes todos cumplen. Así que estamos con un cronograma para ir implementándole, para ir haciendo las verificaciones e implementaciones que le acabé de mencionar durante todo este tiempo corto que nos queda para ya arrancar. Es decir, o sea, progresivamente irán dando los otros cantones también. Sí, 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 al momento. Luego de la visita de ustedes. Correcto, ya se hizo la verificación, entonces ahorita ya arrancamos en el ASOA y está funcionando en este momento el GAD PAUT, que fue el primero. Entre hoy y mañana ya salimos con Girón. Y de ahí un previo cronograma. Un cronograma que se coordina con la matriz en Quito, pues continuaremos con los siguientes GADs. No les sabría decir al momento cuál será el siguiente. Y sobre este mismo tema, hoy nos han dejado un oficio e invitación que lo firma el alcalde
del GAD municipal de Girón, José Miguel Uxcahuamán, que dice lo siguiente: tiene el honor de invitar a ustedes, a la ciudadanía, a todos, a la inauguración de las oficinas de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, este día miércoles 15 de julio de 2015, a partir de las 10 horas. El lugar es en la calle Juan Mitimilla, entre Abraham Barzallo y García Moreno. Atentamente, José Miguel Uxca, alcalde de Girón. Girón TV anuncia que mañana, que a partir de mañana, que contaremos martes 14 de julio, se procederá al corte de servicio de televisión por cable a quienes adeuden por más de 2 meses. Si usted adeuda, está a tiempo todavía de evitar el corte. Diario El Mercurio, con fecha 7 de julio, publicó esta información. Se entregó tubería en Lenta, la prefectura de la SUAY, en un plan de apoyo a los afectados por el invierno, entre ellos a los usuarios de los sistemas de riego, entregó materiales para mejorar este tipo de infraestructura. Una de las organizaciones beneficiarias fue el sistema de riego de Lenta, ubicado en el Cantón Girón, donde se facilitó tubería para canalizar el agua, servicio del cual los socios estuvieron privados por varias semanas. La provisión de material se dio tras una visita realizada anteriormente por la viceprefecta de la SUAY, María Cecilia Alvarado, quien visitó el sector de Lenta y se reunió con los usuarios de los sistemas de riego de la zona. Fue en esta cita que los moradores solicitaron apoyo para la reparación de un tramo del canal de riego, que fue arrasado por un deslizamiento debido a las lluvias, hecho que dejó sin agua a unas 60 familias que la utilizan para regar sus campos. Vamos con más informaciones. En la parroquia Abdón Calderón, el pasado viernes se desarrolló una capacitación organizada por el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, para los gobiernos autónomos de la cuenca del río Jubones, con el propósito de fortalecer el accionar de las juntas parroquiales, sus competencias y funcionamiento. Los facilitadores pertenecen a la Universidad Andina Simón Bolívar. Es digamos, planificar cómo debemos ir fortaleciendo, digamos, nuestros procesos, nuestra participación, nuestro accionar en cada una de nuestras parroquias. Es la base fundamental para nosotros avanzar con, digamos, en nuestro accionar, en nuestro trabajo a nivel de las parroquias, es la capacitación, estar bien informados, capacitarnos, y eso es lo importante, que lo que está haciendo con Agopare Azuay, apoyarnos para que nuestra gente, nosotros como autoridades, llevemos de mejor manera nuestra administración para el bien de toda nuestra población. Es lo que el día de hoy estamos viendo, póngase las competencias que debemos tener a nivel digamos, de las parroquias, los convenios que podemos hacer a nivel de otras instituciones. Y lo importante es que aquí, además de capacitarnos, nos integramos mucho más, hacemos más, digamos, una coordinación más directa con los gobiernos parroquiales de cercanía que estamos aquí, que están parroquias de Nabón, de Girón, de Santos. Nos fortalece a todos, digamos. Aquí intercambiamos ideas, intercambiamos proyectos, propuestas que tenemos, digamos. Hay algunas situaciones que en una parroquia funciona, y esto intercambiamos estos conocimientos, y esto nos fortalece a todos. Bueno, esto nace de un proceso del año 2005, en donde la Universidad Andina Simón Bolívar tiene un programa de fortalecimiento a juntas parroquiales rurales. Básicamente, esta iniciativa, que partió luego de un proceso de revisión, de trabajo de la normativa, tanto en la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales como el reglamento de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, se transformó en un proceso de capacitación. Se ha mantenido hasta la fecha, y hoy por hoy, en la relación con el gobierno provincial de la SUAY y el CONAGOPARE Azuay, tenemos la posibilidad de externalizar los cursos de la Universidad Andina Simón Bolívar a distintas provincias, no solamente a la Azuay, que están ahora en conversación para poder llegar a trabajar con ellas. El día de hoy, con las juntas parroquiales de esta zona, de lo que sería la cuenca del río Jubones, estamos trabajando en torno a la construcción del modelo de gobernabilidad en un primer módulo, que se dictará en 3 días, hoy, viernes y el día sábado. Y en un mes aproximadamente regresarán los participantes de juntas parroquiales para trabajar prioridades de inversión, y aprenderán a hacer perfiles de proyectos en relación a temas sociales, ambientales y financieros.
¿Qué intentamos con esto? Tratar de aportar en lo que ya Azuay está trabajando, que es el fortalecimiento de capacidades locales para mejorar la gestión y la gobernabilidad local. Y de esta manera nosotros también dar elementos que son coyunturales, como por ejemplo qué está pasando con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, qué suceden con las rendiciones de cuentas, cómo se está trabajando la relación con la comunidad a través de la cogestión, y esto permita tener, como les decíamos, una franca acercamiento entre Estado y sociedad civil. La Universidad Andina Simón Bolívar entonces está comprometida en un convenio con alrededor de un año en donde impartiremos 9 cursos en estas temáticas. Atención a esta invitación que por el Día del Deporte Ecuatoriano hace el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón a la caminata Girón Pucucari San Vicente Girón el sábado 25 de julio a las 9 horas. La concentración será en el Parque Central de este cantón. Se sorteará premios entre quienes terminen el trayecto. Inscripciones en la Municipalidad de Girón. Y con fecha 10 de julio, diario El Tiempo traía esta información. Desarticulan presunta banda de robacasas. 4 presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo en quintas vacacionales ubicadas en los cantones Girón y Santa Isabel fueron capturados durante un operativo ejecutado por agentes de la Policía Judicial, PJ y comandos del GOE. Pablo Ramírez, jefe de la PJ de la SOAI, informó que las unidades de inteligencia iniciaron las investigaciones hace 3 meses para dar con los maleantes que tenían en zozobra a la ciudadanía. El jefe policial manifestó que la madrugada del miércoles los agentes vieron que una camioneta salía desde Lenta cargada de enseres de hogar que habían sido sustraídos de una vivienda. Luego de un seguimiento descubrieron que el vehículo fue descargado en una casa ubicada en la calle Antonio Moreno Ortiz y Francisco Aguilar, sector del Parque del Dragón. Una vez localizada la vivienda que supuestamente era utilizada como centro de acopio para ocultar cosas robadas, la fiscalía dirigió el allanamiento que llevó a la intervención en otros 2 inmuebles más, que supuestamente tenían vinculación con los sospechosos, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. En los inmuebles allanados, la policía encontró refrigeradoras, planchas, televisores, computadoras, enseres de cocina, muebles, cobijas, sábanas, colchones, camas y otros objetos que, según las investigaciones policiales, fueron sustraídos en viviendas ubicadas en Yunguilla, Lentac y otros sectores que se caracterizan por ser lugares de descanso durante los fines de semana. Varios afectados por la delincuencia estuvieron en las dependencias policiales viendo si entre los objetos recuperados están sus pertenencias para formalizar la denuncia con el objetivo de que sean juzgados como se merecen. Ahora las investigaciones están encaminadas a descubrir si hay otros sujetos vinculados con los sospechosos y los lugares en los que comercializaban los objetos robados. En esta semana la farmacia de turno es la nueva, denominada Emis, la cual, según la información proporcionada por ARCSA, está domiciliada en el kilómetro 56 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en el sector del Valle de Yunguilla, es decir, a 20 kilómetros hacia el sur de este centro cantonal. De aquello han surgido varias interrogantes y preocupaciones de varias personas, por cuanto se preguntan, ¿qué ocurriría si una persona necesita alguna medicación a la madrugada mientras está de turno esta farmacia? ¿Será necesario viajar los 20 kilómetros para traer la medicina? ¿Y si no se posee vehículo propio, cuánto cuesta una carrera? Estas y otras interrogantes deberían responder las autoridades pertinentes, o las autoridades cantonales deberían también exigir explicaciones a los responsables de estas decisiones que en ciertos momentos podrían ser de vida o muerte. El viernes 10 de julio fue oficialmente inaugurada la aula multisensorial que prestará servicio a los asistentes a la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón y a quienes lo requieran.
Esta aula se logró adquirir gracias al empeño que pusieron los integrantes de la comunidad educativa con el apoyo de personas que se involucraron a través de la Teletón desarrollada en el mes de diciembre de 2014. El resumen de inmediato. Programa de inauguración del aula multisensorial de la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón. Una vez más, pues para mí es un gusto y un orgullo estar presente en esta mañana haciendo la inauguración de un aula que hace mucho tiempo solo era un sueño. Gracias a Dios, en primer lugar, y sobre todo, gracias a las personas de buen corazón que creyeron en nosotros, creyeron en este proyecto y sobre todo, creyeron pues en la posibilidad de ver un futuro mejor para aquellas personas que quizás económicamente no tienen mucho, pero a nivel de su corazón tienen mucho que dar. Gracias de corazón a todos ustedes, quienes se unieron en esta lucha, quienes no nos dieron la espalda, quienes quisieron tomarnos las manos y dijeron, yo confío, yo también voy a aportar algo para que este día podamos estar inaugurando no solo un espacio físico, sino esto representa mucho en la vida de los estudiantes y por qué no también a lo que es el nivel de la sociedad. Esta aula va a beneficiar no solo a nuestros niños de la institución, ponemos a disposición del cantón para que niños que asistan a las escuelas regulares puedan también venir a nuestro centro. Niños que de pronto necesitan algún tipo de ayuda, encantados de la vida, esta aula está a la disposición y no solo es un adelanto para nuestra institución, esto es un adelanto para el cantón. Si bien es cierto, es digno de resaltar y aplaudir el gesto que se ha realizado para conseguir esta aulita multisensorial que va a ser de mucho beneficio para los estudiantes y va a quedar grabado en el corazón de los gironenses quienes hicieron posible esta donación. Por eso quiero llegar con un eterno agradecimiento a sus gestores, a las personas que colaboraron en el exterior, a Chiras de Corazón, y a todas las personas que hicieron posible esta aulita multisensorial. Cabe mencionar también que el municipio está haciendo grandes esfuerzos para mantener la escuelita. En este año, hasta la fecha de hoy, hemos gastado como $15,000 en atención. Tenemos previsto $27,000 también para acondicionar. La Unidad Educativa Especial Municipal de Girón agradece a la señorita Jennifer Patiño, ex reina del Cantón Girón, por su valiosa colaboración, compromiso y esfuerzo con nuestra institución para la recaudación de los fondos que cubrieron el costo del proyecto de la multisensorial. Que además quiero dejar constancia de mi gratitud hacia la colectividad gironense, tanto a gironenses radicados aquí como en el exterior, pues gracias a su apoyo, a su optimismo, a su esfuerzo, a su espíritu de sacrificio y sobre todo a su gran corazón, hemos llegado a cumplir dos grandes metas. Una, por la meta cumplida en beneficio de nuestros adultos mayores en el Centro Integral de Atención Social Casa del Adulto Mayor. Y la segunda, por la meta cumplida para nuestros niños de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. Nosotros hemos querido aportar con un pequeño grano de arena hacia la educación especial, con el fin de que estas personas especiales, como ya mencionaron anteriormente, puedan tener un mejor nivel de vida. Y sobre todo, lo que hemos querido lograr es ayudarlos para que quizás algunas personas lo tienen en sectores olvidados. Sin embargo, nosotros queremos estar ahí para ayudarlos y seguir adelante. Presidente, siempre ha sido la intención de apoyar, pero con mucha pena vemos de que la penúltima administración no le dio el suficiente apoyo. En campaña se dijo que iba a darse una nueva escuela. Es por eso que, señor vicealcalde, para usted y señores concejales, vaya mi petición muy comedida de que en esta oportunidad se le dé la debida importancia, con macro proyectos. Tenemos, para los que nos hemos olvidado, en la parte alta de Pambadel, un edificio que está destruyéndose. Además fue el ofrecimiento del señor José Miguel y estoy seguro de que él nos va a ayudar en este proyecto. También va mi pedido muy especial para la dirección distrital.
no solamente que vengan a llamar atención a los señores docentes, sino para que den una verdadera capacitación a los compañeros profesores. Y que vayamos respetando para el próximo año lectivo la educación de nuestros niños. Por eso se llama unidad educativa, en la que se emplazarán los verdaderos programas curriculares, con cumplimiento de los 6 bloques curriculares. Esta obra de la aula multisensorial ha sido un apoyo de todos, tanto de personas del exterior como de nuestra zona. Son equipos de tecnología hechos en nuestro Azuay por estudiantes capaces, de gran corazón, con guías y docentes preparados del Colegio Técnico Salesiano. Y todos nosotros, todos ellos encendidos como una sola llama incandescente de solidaridad. La principal finalidad de los espacios o aulas multisensoriales es que los niños tengan la oportunidad de estar expuestos a estímulos controlados con un doble objetivo: adquirir una serie de aprendizajes por medio de descubrimiento y desarrollar el máximo potencial de sus habilidades escolares, sociales e intelectuales. Para el próximo lunes les presentaremos en detalle las funciones que cumple esta aula denominada multisensorial y que entrará a funcionar a inicios del nuevo año lectivo. Hoy en el Parque Central 27 de Febrero de Girón se desarrolló el 7º lunes cívico correspondiente al mes de julio. Esta iniciativa que se lleva adelante en la presente administración se la cumple el primer lunes de cada mes. Sin embargo, el lunes anterior no se lo realizó por el feriado declarado a nivel nacional por la visita del Papa Francisco a Ecuador. Cada mes se recuerdan las fechas importantes que ocurren en ese periodo. En esta ocasión se recordaron al 3 de julio, fecha en que entra en vigencia el Código de la Niñez y la Adolescencia. La exposición del tema lo hizo la doctora Zoila Machicela, secretaria ejecutiva del COPINAG. Y se recordó también que el 24 de julio se cumplen 232 años del natalicio del libertador Simón Bolívar. Este tema fue recordado por la administradora del Museo Casa de los Tratados, ingeniera Aida Abril. Los sabores cobran vida en Leoquina. Desayunos del pueblo con el tradicional motepillo, tigrillo, desayuno americano y continental. Almuerzos ejecutivos con la cocina del mundo. El menú de platos a la carta será una inolvidable aventura culinaria. Filet miñón, lomo holandés, mariscos, carnes al grill, costillas y chuletas de cerdo con salsas innovadoras. Una selección de pastas y lasañas con el típico pan de ajo. Y la infaltable comida rápida, tortas y postres artesanales, todo esto acompañado de bebidas frías y calientes, buffets y menús para toda clase de eventos sociales. En el lugar que usted prefiera, solicite su menú de degustación totalmente gratis. Ubícanos en Girón, en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro, Leoquina Restaurant, el placer de comer. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Informando.
En Estados Unidos, un joven descendiente de gironenses participa en un reality show organizado por la cadena Univision para formar una banda cuyo organizador es el mundialmente reconocido artista Ricky Martin. Les presentamos el video promocional que se publicó en la cadena Univision. Hola, mi nombre es Gustavo Andrés, vengo de Hamilton, New Jersey. Mis papás originalmente son de Ecuador y tengo 14 años. La música para mí corre como por mi sangre. Toda mi familia le gusta la música. Mi papá es siempre la persona que me ha estado en muchas cosas conmigo. Hola, mi nombre es Gustavo Arce. Cuando llegué acá, lamentablemente tuvimos que emigrar sin los documentos y poco a poco, pues con mucho esfuerzo, trabajo y siendo honestos, honrados, pudimos lograr nuestros documentos. Un día estaba yo cantando en el carro, y cuando tenía como 6, 7 años, y estaba yo cantando, ensayando, y de repente me hace la segunda voz de las canciones y totalmente me sorprendió y me emocionó, y dije, no, aquí hay una chispita. Gustavo Andrés es como le ven, o sea, aquí se le ve tranquilito, pero es un, digamos, un payaso. Estar acompañado de la mano de Ricky Martin es amazing, y con la banda puedo lograr mi sueño en realidad. Es mi amor puro y sincero, como agua en un cristal, ardiente como el fuego y tan grande como el mar. Lo llevo aquí guardado, don, está floreciendo, es para ti, mi amor. El sábado 11 de julio en el sector de la parroquia San Gerardo, aproximadamente a las 19 horas, se produjo un choque entre una camioneta y un auto que dejó una persona herida, quien fue atendida en primera instancia por bomberos de San Gerardo y luego trasladada por bomberos Girón hacia el hospital de este centro cantonal. La paciente, una mujer menor de edad con posible fractura cerrada en extremidad izquierda inferior, quedó bajo vigilancia médica. Y hoy a las 17:30 en el Centro de Emprendimientos de Girón, situado en el nuevo edificio construido para uso de la biblioteca en la calle García Moreno y Antonio Flor, el Gobierno Autónomo Descentrado Municipal de Girón, conjuntamente con el Ministerio de Turismo y el Centro de Capacitación, inauguraron el taller de hospitalidad dirigido a los prestadores de servicios turísticos con la finalidad de fortalecer la cultura, la calidad en la presentación de los servicios turísticos en restaurantes, hoteles, hosterías y transportes. El taller tiene una duración de 40 horas. Participan más de 30 personas con el objetivo de mejoramiento de capacidad, destrezas, conocimiento y prácticas de sus emprendimientos para vincular al sector turístico, ofreciendo un servicio de calidad. Farmacia de turno en la presente semana es Farmacia Enis, que está localizada en el Valle de Yunguilla, en el kilómetro 56 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Reiteramos la invitación que hace la Municipalidad del Cantón Girón para celebrar el Día del Deporte Ecuatoriano. Se lo realizará con una caminata que partirá desde el Cantón Girón hacia Pucucari, San Vicente y Girón. Se sortearán premios entre quienes terminen el trayecto. Las inscripciones las puede usted hacer, ir e inscribirse en el municipio de este centro cantonal. Amigas, amigos televidentes, con esto hemos llegado al final de este semanario correspondiente a este lunes 13 de julio. Nos despedimos hasta el próximo día lunes. Antes les recordamos que la municipalidad está haciendo la invitación a la inauguración de las oficinas de la Unidad Municipal de Tránsito ese día miércoles 15 de julio a partir de las 10 horas. Las oficinas están localizadas en la calle Juan Mitimilla entre Abraham Barzallo y García Moreno. Hacemos una última pausa, enseguida estamos de retorno con ustedes.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. A todas las personas que aún no han adquirido gratuitamente, por supuesto, la revista de Girón 360 grados, les avisamos que pueden retirarlas en las oficinas del Museo Casa de los Tratados todos los días, o también en la oficina de achiras.net.es en la calle García Moreno y Arturo Sández. Reiteramos en forma gratuita la revista Girón 360 grados. Y a quienes también deseen leer algunos artículos, ya están subidos en el portal de Girón, achiras.net.es. Reiteramos el anuncio de que a partir de este día martes 14 de julio, Girón TV procederá a cortar el servicio a quienes mantengan deudas por facturas de 2 meses. Evite el corte, acérquese a cancelar sus deudas pendientes. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Tengan ustedes muy buenas noches. Ecuador Noticias. Centro especializado en salud. Con unos 40 millones de dólares de inversión, se acondicionaría el Centro Especializado de la Mariscal, ubicado en el norte de Quito. Esta obra, que brindará atención a aproximadamente 1 millón de personas cada año, cuenta con servicios de diálisis, gastroenterología, imaginología, rehabilitación, odontología, laboratorios y consultorios distribuidos en 7 pisos y 3 subsuelos. Contará con completa infraestructura y equipamiento. Ya tiene un avance del 80% y está prevista su entrega en diciembre de este año. Es realmente una obra monumental. Esto es la mitad, son 22.000 metros cuadrados, la mitad de la superficie de Carlos Andrade Marín, que creo que es el hospital más grande que tiene el Seguro Social. Es una idea lógica. Nunca entendí por qué se ponían los consultorios, la consulta externa o los exámenes, imaginología, dentro del hospital. Eso debe servir para la gente hospitalizada. Porque no está hospitalizado el que va a hacerse una radiografía, una tomografía, ¿para qué tiene que ir a un hospital? Entonces estamos haciendo estos centros de atención. Sistema financiero. Según demuestran las cifras de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Ecuador tiene excelentes indicadores en los 5 primeros meses del año. Los depósitos a la vista y a plazo fijo han tenido un incremento de más de 595 millones de dólares entre mayo de 2014 y mayo de 2015, superando un total de 24 mil millones. El saldo de cartera tuvo un crecimiento del 11.1%, alcanzando más de 20 mil millones. Además, los activos bancarios crecieron en un 9.2%, con más de 33 mil millones registrados hasta mayo de 2015. En relación a la solvencia de las instituciones financieras, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador informó que la cuenta del patrimonio bancario cerró en el mes de mayo con un saldo acumulado de más de 3.200 millones, lo que representa un crecimiento del 0.8% con respecto al mes de abril. Estas cifras demuestran la solvencia del sistema financiero ecuatoriano.
Día de las Telecomunicaciones. Se conmemoró el 9 de julio, recordando la primera vez en la que Quito y Guayaquil, hace 131 años, se comunicaron por mensaje telegráfico. Ecuador continúa creciendo en este ámbito, lo que ha entregado resultados positivos para el país a través de servicios de calidad en zonas urbanas y rurales del Ecuador. En los últimos 7 años, la inversión asciende a más de 1.778 millones de dólares. Según la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, los avances se registran en la entrega de servicios de la red móvil LTE 4G para Internet banda ancha móvil, la red de fibra óptica más grande del país, el incremento de la capacidad internacional para conexión a Internet, la banda ancha fija, la telefonía fija y la televisión por suscripción, entre otros. Guayaquil Ecológico. El sur y el suburbio del puerto principal contarán con nuevos tramos de parques lineales como parte del programa Guayaquil Ecológico, liderado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. La construcción de estos parques se realiza en las riberas del brazo de mar. El tramo 4 corresponde al Estero del Muerto en la Isla Trinitaria, tiene un avance del 95% y el tramo 5, ubicado en la ribera del Estero Mogollón, cuenta con el 90% de los trabajos. Con estas obras, la población contará con caminerías, plazoletas adoquinadas, áreas verdes, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, canchas, alumbrado general y riego automatizado. Se espera que los trabajos culminen el 20 de julio. Bienal de Cuenca. Este importante evento cultural contará con un aporte económico bianual de 300 mil dólares, otorgado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Su objetivo es incentivar la creación contemporánea de las artes visuales en el país y ser una plataforma para la internacionalización del arte local. Esta colaboración es parte de un proceso de democratización y acceso de los ciudadanos a los espacios de cultura y desarrollo de las artes en el país. La Bienal de Cuenca nació hace más de 20 años y es uno de los eventos más grandes y representativos del Ecuador en este ámbito. Sigue conectado con Ecuador Noticias.